otro lujo tener contar con Angélica Velasco, ¿no? Y pese a su juventud, pues es doctora en filosofía, investigadora, especialista en ética ambiental, praxis del cuidado para la sostenibilidad y ecofeminismo. Y es experta en establecer conexión entre feminismo y los derechos de los animales y ética animal. En la actualidad es profesora de ética y filosofía política en esta universidad y es miembro del Consejo de la Cátedra de Estudios de Género. Ha participado en varios proyectos de investigación y toca apuntas aquí dos, así que me han parecido interesantes. La igualdad de género, la cultura de la sostenibilidad, valores y buenas prácticas para el desarrollo solidario, que estaba dirigida por Alicia Puleo, y prismas filosóficos y morales de la crisis hacia una nueva pedagogía sociopolítica. Esta está dirigida por Cocha Roldán Panadero y Roberto Aramayo. Y seguramente que ha estado más cosas, ¿eh? Pero seguramente. Total, yo soy moderadora, tampoco soy importante en este momento. Y entonces va a moderar con muy buen criterio. Eso espero. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí en estas jornadas y en esta facultad en la que doy clase, y aquí están alumnas mías, exalumnas mías, y es un placer verlas aquí. Bueno, para mí ha sido estupendo escuchar a estas dos ponencias. María Luisa, como se notaba, es compañera de la cátedra, entonces hay ese cariño y ese reconocimiento que tenemos la una hacia la otra, así que ha sido un placer escuchar su ponencia. Y Elena, tenía muchísimas ganas de escucharla y ha sido maravilloso. Enhorabuena por tu ponencia y por tu trabajo, que me parece imprescindible. Si os parece, lo que podemos hacer es dejar un primer momento para vuestras palabras y luego yo tengo algunas cuestiones que plantear, reflexiones que me han surgido, pero como tampoco es tan importante que yo participe, porque a mí simplemente me han pedido aquí que venga a daros la palabra a vosotras, que sois las importantes, prefiero que si hay palabras y dudas para ellas, las saquemos ahora y si no las hay, pues las saco yo. Así que es vuestro momento. Y no me puedo creer que no haya ninguna duda ni ningún debate que sacar. ¿En serio me lo estáis diciendo? Muy bien, gracias. Bueno, yo era una cuestión que entiendo que es debatible, pero en la ponencia que nos has dado, por cierto, preciosa, el trabajo precioso, no estoy muy segura cuando has explicado cuáles son los factores más personales, individuales, que realmente el género sea lo que envuelva todo. Yo creo que es algo más que se solapa. Y lo quieres decir desde la perspectiva española, que sí que es cierto que es uno de los factores más grandes, o es, sobre todo cuando hemos estado hablando de salud global, pues creo que... Claro, yo evidentemente es aquí, es en nuestro sistema y es con nuestra escala de valores. Vale, era puntualizar que eso, que... Claro, es con nuestra escala de valores, sí. Y yo creo, a lo mejor no lo he explicado bien, pero sí que es cierto que todos esos condicionantes que hemos dicho de género, que hemos visto, el que las mujeres son cuidadoras, eso es lo que les genera el malestar y lo que hay que abordar desde el sistema de salud, porque además les está causando problemas de salud. Entonces, sí, es eso, es la escala de valores, claro. Yo entiendo que esta mañana habéis estado hablando de salud global y esto es como algo, bueno, pues mucho más concreto, es otro nivel. Es pues lo que decía ella, ¿no? Que claro, que cómo están las mujeres en Arabia y cómo están aquí, que aquí parece que a lo mejor esto queda, pero realmente está ocasionando un problema. No, sí, eso es un factor importantísimo globalmente, pero claro, yo lo definiría más como factores solapantes. Es que yo creo que no puede, vamos, yo por lo menos no puedo dejar uno solo, así que van todos muy relacionados, todos se mezclan, es todo un poco consecuencia, por lo que decíamos, los factores estructurales al final tienen estas consecuencias también, entonces se van desglosando y cuando llegan a lo individual llegan en esos términos. Uno solo evidentemente no, pero yo creo que el género sí que tiene un papel importante y que condiciona y que están en peores condiciones que los hombres en general. A ver, luego siempre hay situaciones en las que no hay hombres que también cuidan solos y hay que tienen este malestar, pero en salud siempre se trabaja digamos con la mayoría. Si atendemos a la diabetes es porque mayoritariamente y se investiga mucho más en diabetes porque mayoritariamente hay muchas más personas que tienen diabetes que los que tienen una enfermedad rara, por eso no se investiga. Pues esto es lo mismo. Como mayoritariamente son mujeres, pues trabajamos con mujeres por eso. Pero yo entiendo que hay hombres que también les ocurre lo mismo. El género afecta a todos al final. Sí.
Bueno, es también un poco al hilo de lo que has explicado. Y yo lo que veo, bueno, es un poco una reflexión, ¿no? Que siempre cargamos, tanto... yo esta mañana no he estado con este año de salud global, pero sí que he participado en programas de cooperación y he sido partícipe de hacer eso, que voy a explicar ahora, y es cargar las tintas sobre las mujeres. Cargar las tintas sobre las mujeres. O sea, las mujeres son responsables de dar de comer a los hijos, de la nutrición, de los cuidados, de empoderarse, de tal, bum, bum, bum. Después de que han trabajado hasta aquí, hasta las tantas, les exigimos que vayan al taller de esto y de lo otro. Y si ahora con esto de salud, que está bien, porque si consiguen que esas mujeres, ese grupo de mujeres, de 8 mujeres, pues tengan menos malestar y que aprendan a canalizar sus emociones de otra manera, que les haga sentir un poco más a gusto, pues chapó. Pero es volver a cargar la responsabilidad sobre las mujeres. Yo desde mi trabajo en la sanidad, te puedo asegurar que nunca he oído decirle a un hombre que tenga, que le dé un diagnóstico de cáncer, que tiene que tener una actitud positiva ante la enfermedad. Y eso sí se lo he oído decir a una mujer que se lo acaban de diagnosticar. Y la actitud positiva es muy buena, pero no cura. Claro. No cura. Entonces, que... El problema, estas mujeres que están sobrecargadas de trabajo, hay un problema de una crisis que no ha terminado, y no sé si ha existido alguna vez, porque es un cambio de sistema, y resulta que recortamos en sanidad, recortamos en servicios sociales, recortamos en y recae siempre, ahora mismo, tal y como está estructurada la sociedad, sobre los mismos. Y no será poner una tirita a... Pues posiblemente, la idea no es, poner una tirita, la idea es, si esto llega a buen puerto y crece, es que no se medicalice, uno de los objetivos es que no se medicalice ese malestar, que no se medicalice la vida cotidiana de las mujeres, porque al final ellas van a ir al sistema, entonces el sistema como respuesta les va a dar eso, porque no tiene otra en este momento. Yo entiendo que los sanitarios no tienen otra respuesta, les están dando el Lexatin, les están dando el no sé qué para dormir, la dormidina y no sé, o sea, entonces la idea es que no medicalicen, si ellas son conscientes de lo que les ocurre y les damos otras habilidades. Los síntomas no. Por eso he dicho que trabajamos con la mayoría, en salud trabajamos con mayorías, sí, con sí, los sí. Que tienen más. Sí que es cierto que, mira, ahora tengo pendiente, por ejemplo, tengo 3 hombres que me han derivado en esos mismos términos. Uno, precisamente, es la misma situación que tienen las mujeres, de sobrecargas, porque además él tiene una invalidez y entonces está en casa cuidando a los niños, y entonces él mismo lo dice, ahora entiendo a las mujeres, ahora las entiendo, lo que es quedarse en casa con los hijos, con hacer la comida, con que no te valoren, con que... Entonces, los otros no reúnen ese perfil, pero es que hay muy pocos. Entonces no llego ni para hacer el grupo. Esa era si los hombres que van con una sintomatología de ansiedad, falta de sueño, dolor emocional, salen con las mismas cantidades de pastillas de la consulta. Ya os he dicho que lo que dicen los datos es que no. No, lo que dicen los datos es que no, que tienden más a dárselo a las mujeres que a los hombres. A ellos les buscan otras causas a mayores. Les buscan algo de corazón, algo de alguna otra causa. Y a ellas se tienden a diagnosticarlas de entrada ya como lo emocional. Porque, bueno, el sesgo que tenemos y el perfil que tenemos las mujeres es que somos muy quejicosas y que realmente somos, hija, inestables emocionalmente, ¿no? Eso, bueno, no sé si a vosotras, pero generalmente, en el momento que una mujer, claro, bueno, es que si es chica... tienden a diagnosticarlas, a hacer menos esfuerzo terapéutico, que llaman. ¿Y trabajar con los profesionales? También esa es la idea. ¿Tenemos otra mano ahí atrás? Sí, iba a decir lo que ha dicho Pilar, efectivamente. Nos están diciendo, bueno, muchos estudios hablan de eso, especialmente a las mujeres, se les medica más que a los hombres. Pero es que a los hombres tampoco se les da la oportunidad de que se puedan quejar porque el rol que tienen asumido, igual que nosotros, de alguna manera, ellos tienen que tener un rol que no se pueden quejar. Entonces también se podría hacer un diagnóstico diferencial con ellos, porque entonces no hay ayuda en ese sentido, porque no les ayudamos tampoco a quejarse en ese sentido. Es que eso lo pensan muchas veces, pero luego la mayoría que pierde son las mujeres, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Cuando has hablado del síndrome, bueno, exacto, que podrías hablar ahora, que es muy curioso, no sé si lo habéis oído, cuando ella ha dicho de las enfermedades cardiovasculares,
que efectivamente la mujer se ha tenido que disfrazar de hombre para que realmente la trataran de un impacto. Entonces, efectivamente está todo. Desde luego, es muy justo lo que le pasa a la mujer y sobre todo en la salud. Pero el poder trabajar también con otra parte, quizás, no lo sé, no es importante, ¿no? Porque todavía eso es a nivel, ¿no? Claro, a ver, yo esto lo he empezado a escribir en el año 2013, porque yo trabajaba con los grupos, pero realmente cuando ya dije, bueno, pues esto hay que escribirlo y hay que hacerlo de una manera formal, entonces en un principio ya sabes cómo es en salud, yo tampoco pedí permiso. Me puse, lo hice y una vez que resultó bien, dije, oye, que estoy haciendo esto, porque, bueno, pues en salud, lo mismo que en todas las instituciones muy grandes, cuesta mucho cambiar las cosas y hacer cosas nuevas. Entonces, bueno, como eres en salud, los trabajadores sociales somos uno por centro. Y además solemos llevar varios centros de salud. Entonces, tampoco tenemos mucho peso profesional, porque la mayoría es algo sanitario. Entonces, bueno, entonces una vez que resultó, ya sí, entonces es muy joven, claro. Y realmente lo que le ha dado el gran impulso ha sido el premio en el 2015. Claro, cuando lo premiaron ya todo el mundo dijo, caray, pues entonces, María Elena, si es que vas a tener razón. Digo, claro. Y entonces ahora te escuchan. Sí, entonces ya a partir de ahí... sí que, bueno, pues nos pagaron formación, yo dije que sería interesante que en todo el área, que fuéramos la primera provincia que lo hacíamos, bueno, pues esas cosas que vendes, y entonces hicimos una formación para todas las trabajadoras sociales del área el año pasado, y este año lo hemos puesto en marcha. Entonces este año están empezando mis compañeras. Entonces, claro, evidentemente la idea es eso, y luego, bueno, pues ha habido que ir a los centros a contárselo a los profesionales, porque sí que es cierto que cuando lo cuentas, pues hay profesionales que lo típico, que ¿y por qué con los hombres no? ¿Y por qué no sé qué? Entonces, bueno, a veces, por ejemplo, yo cuando lo he contado a los centros de salud, nunca comento la parte de que es preventivo para la violencia de género en las fases iniciales estas de desigualdad. Bueno, cuando vemos la pirámide, la sociedad patriarcal, esos malestares, a veces tienen mucho que ver con eso. Entonces, si yo eso lo trabajo desde el principio, no llegará a otras fases, ¿no? Esa es la idea. Entonces, claro, yo eso, por ejemplo, no lo suelo nombrar, dependiendo, como ya les conoces, pues dependiendo de quién esté, lo nombras o no lo nombras, porque te va a generar mucho conflicto con ellos, y como lo que quieres es que salga, pues bueno, lo cuentas un poco como puedes. Porque necesitamos la colaboración, además yo creo que tiene que ser de salud, ¿no? Tiene que ser del equipo. Entonces, el equipo, en principio, bueno... ha respondido, está bien y no derivan mal, o sea, el perfil de la mujer que derivan yo creo que sí que es el adecuado, o sea, que lo han cogido bien. Entonces ya el que sepan todos los objetivos que tú pretendes o no, pues bueno, ya casi es lo de menos. Ellos están contentos y las mujeres también, pues seguimos. Y bueno, pues sí, a lo mejor es una pequeña tirita, no lo sé, pero bueno, poco a poco. Tenemos aquí otra palabra. Con lo que has dicho de la tirita, yo creo que puede ser una tirita, pero las mujeres nos están ayudando muchísimo y a salir adelante, y es un inicio de un proyecto que puede, bueno, que obviamente ya ha tenido reconocimiento, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta con respecto a cómo se tomó tu estudio en el primer momento. O sea, ¿qué fue cuando empezaste a decir, las primeras veces, bueno, estoy haciendo esto, intentar introducirlo en el sistema? ¿Cuáles fueron las reacciones que hubo, ¿no? Porque siempre está ese de, bueno, ¿y los hombres qué? ¿O y nosotros qué? O ese de, bueno... Ya te digo que no pedí permiso. Yo hacía educación. Claro, es que yo me lo temía. Entonces, como no tenía muy claro, yo hacía grupos de educación para la salud, pero bueno, pues veía que se necesitaba otra cosa, no solamente educar, sino que había una promoción, un cambio. Entonces empecé a hacer esto. Entonces hice un grupo, con las 8 sesiones tal, vi que resultó bien. Y entonces ya lo que hice fue, con 3 o 4 profesionales sanitarios, en concreto es una enfermera y 3 médicas, con las que yo tengo muy buen feeling y que tienen, pues dije, oye, voy a intentar hacer esto, ¿qué os parece? Les pareció estupendo, entonces ellas me derivaron gente y ya lo hice y fue cuando lo escribí. Entonces lo hice, digamos, que en connivencia con ellas, ¿no? Busqué gente que era afín a la idea. Y entonces una vez que ya esto salió, pues entonces ya lo presenté como algo hecho. Oye, hemos hecho esto, anda, pues ¿cómo hacéis grupos? Pues porque los trabajadores sociales trabajamos en grupo, que es algo que hacemos muy poco. Es una técnica nuestra, pero en general no sé si hay alguna trabajadora o algún trabajador social aquí. Estudiante. Estudiante, bueno.
pues es una técnica que utilizamos poco y a mí me parece de lo más rico y que damos, ofrece muchas oportunidades con los usuarios, o sea que... Y entonces, bueno, sí que les llamó un poco la atención, tanto al equipo y a la dirección, pero ya se lo dimos un poco hecho. Entonces, además, como la coordinadora del centro de salud estaba a favor también, pues bueno, estupendo. Y luego, cuando lo presenté al premio, pues también es cierto que tampoco pedí permiso para presentarlo. Entonces, claro. No, porque si pides permiso tiene, empieza uno, otro, y se me pasaban los plazos. Entonces llamé a Madrid y me dijeron, tiene que pasar un filtro en la comunidad autónoma y lo lleva Carmen Fernández Alonso, que lleva muchos temas de violencia, no sé si la conoces, en la gerencia regional, que se ha jubilado ahora. Carmen Fernández Alonso, no, bueno. Lleva el tema de violencia de género y todo, y es la que ha hecho el montó el grupo de formadores en violencia y tal. Y entonces era ella la representante, entonces la llamé y me dijo, vente. Me fui a Valladolid, se lo presenté y me dijo, bueno, pues no digas nada, yo te lo autorizo y ya está, y lo presentó. Entonces, bueno, a veces, sobre todo cuando uno empieza, pues tiene que buscar un poco las triquiñuelas del sistema, ¿no? Claro, yo luego a mí, es cierto que, claro, yo cuando se lo dije a mis jefes, porque sí que les dije que había hecho esto. Oye, pues mira, me pasó esto, me llamó Carmen, como sabían que estaban en el grupo, yo también, mira, me llamó Carmen, me dijo qué tal, entonces lo hemos presentado. Ah, bueno, pues bien. Y luego, bueno, pues ya le dieron el premio, entonces ya pues mucho mejor, claro. Pero bueno, a veces las cosas hay que hacerlas un poco así. O sea, que hasta que no tuviste unos resultados concretos, no pudiste, a lo mejor... Bueno, o sea, sí, claro que podía. Pero no, claro, no podía, yo podía seguir haciéndolo, pero yo quería extenderlo, quería que fuera una experiencia. Entonces, claro, sí que es cierto que al tener el premio ya nadie se atreve a decir, oye, esto no, porque precisamente lo que reconoce es eso, que es algo válido y que hay que, el premio Buenas Prácticas lo que quiere es que estas experiencias se extiendan. Entonces ya no había ninguna pega, ya abrió todas las puertas. Claro. Y entonces ahora la idea es eso, estamos con los primeros contactos, ya sabéis que ahora ya cuando llega la agencia regional esto ya es más lento, aquí ya sí que no nos podemos saltar a nada ni a nadie. Pero bueno, ya por lo menos hay alguien que está en ello y que, bueno, poco a poco intentaremos que salga, que sea un servicio más de salud, en definitiva. ¿En Cataluña estaban los tiempos hace tiempo, verdad? En Andalucía sí, en Cataluña no lo sé. Nuria Valls. Tiene no sé si es ella o ella hace referencia a alguien en Cataluña, no sé si es en Barcelona, ahora me acuerdo, no tengo la noticia de la morbilidad específica de la mujer. O sea, que distingue enfermedades por sexo. Carme Valls. Carme Valls Llobet es una endocrinóloga que trabaja, sí, que trabaja estas cuestiones. Es catalana, ¿no? Sí. Claro, Sara Velasco también, que la nombre, yo si la conoces. No, no la conozco. Pues también tiene... ¿Cómo? ¿No has mirado si estaba trabajando? Ella trabaja esta cuestión directamente, de hecho ella tiene un libro. Ella investiga, pero ¿se trabaja? No tengo el conocimiento de que haga un trabajo en grupo, sé que ella investiga sobre ello, tiene un libro y explica mucho sobre eso. ¿Hay alguna pregunta más? Pues voy a ir yo a preguntar. Quería, no, como tenemos 10 minutos, lo que voy a hacer, si os parece bien, es preguntaros un par de cosas, vamos, una cosita cada una, y luego ya contestáis cada una para que no nos liemos muchos. Bueno, lo primero que te quería preguntar a ti es si conoces, porque cuando supe que ibas a venir y demás, lo primero que me vino a la mente cuando leí tu trabajo es el manual Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas. No sé si lo conoces. Así por nombre ahora no, pues es, lo veo. Es porque es un manual que del colectivo de mujeres de Boston, que es de 1970 y tantos, no recuerdo ahora, en el que precisamente un grupo de mujeres se juntan para tratar estas cuestiones desde la constatación de que no se las toma en cuenta como mujeres en el sistema de salud. Entonces, es un manual que ha influido mucho, como yo trabajo desde el ecofeminismo, y en el ecofeminismo es muy importante el tema de la salud. Es un manual que ha influido en ese sentido porque llaman a esta fuerza que surge de la unión entre mujeres y de verse ellas también como partícipes del conocimiento de su propia salud y enfermedad por estas cuestiones que señalabas de que no se tienen en cuenta las mujeres, de la medicalización del cuerpo de las mujeres y de considerar que siempre suele ser algo psicológico por este tipo de cosas. Entonces era solo si lo conocías. No.
Pues yo te lo recomiendo porque llaman a que la gente vaya incorporando sus experiencias, por ejemplo con la cuestión de, pues, de la menopausia, cómo se medicaliza el proceso, entonces como cada mujer puede señalar y aportar lo que ellas mismas viven para ampliar el conocimiento. Entonces me vino a la mente y yo dije, sí, es probable que esté basado en ello porque pues genial, porque que sepas que sigues una corriente y empiezas una corriente que ya venía de antes. Yo creo que es algo que a poco que mires, yo creo que es algo que ves, ¿no? Otra cosa es que tengas la opción a hacerlo a veces o bueno, pues porque a mí, bueno, pues en ese momento yo como el grupo es algo que me gusta. Porque sí que es cierto, ya os digo, que es que se trabaja muy poco en grupo. Entonces, a mí me parece una necesidad el trabajar en grupo. Entonces, yo creo que he tenido la ocasión y el momento y, bueno, pues no he tenido pegas. Entonces, bueno, pues eso es también estupendo. Ha sido el puntito de suerte que hay que tener para hacer las cosas. Claro, es estupendo que lo hayas sacado adelante. Enhorabuena. Y a ti te quería preguntar simplemente, bueno, a mí me venían varias reflexiones. Cuando comentabas lo del androcentrismo, tú como antropóloga, señalabas lo de cómo se investiga y siempre se tiene al hombre como centro, ¿no? Y me venía la idea de, no sé si lo conoces, la cuestión de la primatología, que ha pasado exactamente lo mismo. El hecho de que cuando eran primatólogos simplemente estudiaban las actitudes de los machos y cuando entraron las primatólogas empezaron a dar importancia también a las labores de que realizaban las hembras. Y bueno, mi pregunta concreta es, cuando hacías la práctica que has hecho al principio, a mí me ha encantado ver cómo había esa predisposición aquí, y la duda es cómo hacer este tipo de prácticas cuando no hay predisposición y no hay este ambiente feminista que había. Me alegro que me hagas esta pregunta. Pues de hecho, con este ejercicio lo he utilizado en diferentes ámbitos. El último en el que lo he usado ha sido con profesorado de institutos y de colegios de Castilla y León, en un encuentro que hubo de docentes. Y era curioso, no era solamente sobre género, eran viñetas de gráficas de todo tipo de cuestiones, siempre relacionadas con los derechos humanos, pero cuando yo les empezaba a picar, por ejemplo, decía antes lo del garaje, o había otra viñeta que era, creo que de una rubia también, que se reían de ella, pues la primera reacción con esa viñeta cuando la explicó es que todos se rieron, todos y todas se rieron. Entonces, claro, la siguiente cuestión es, a ver cómo meto yo aquí baza para que, bueno, reflexione sobre el tema sin sentirse atacados, y sobre todo atacada, porque la que lo dijo fue una profesora. Entonces, claro, es complejo porque genera rechazo. Si tú le empiezas a decir, ¿te estás riendo? Sí, ¿qué pasa? Como, la cuestión es intentar eso, ahondar en cuáles son nuestras reacciones primarias ante un hecho. Lo que hablábamos al principio de la charla, esa cultura que llevamos puesta, que no somos conscientes que la tenemos, el hablar con la gente siempre sin imponer, siempre que cada uno opina lo que quiera y tenga la facilidad para no sentirse cohibido o cohibida de expresarse, porque si no, claro, si tú vas adoctrinando desde el minuto uno, pues entonces se te acaba la reflexión. Entonces, desde ahí, otros compañeros y compañeras de esta profesora pues le estuvieron diciendo, ah, pues es verdad, pues a mí me ha pasado, pero ahora que lo dices, al final es el ambiente de grupo el que va generando esa situación. Pero también es cierto que concretamente con esta dinámica no. Pero Pilar y Marta recordamos una sesión que tuvimos hace 2 años también sobre género en el aula, en este curso, y creíamos que salíamos lapidadas, o sea, fue terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contadnos. Claro. Realmente hay que decir que por parte de la Facultad de Enfermería, muy mal. O sea, no por parte de María José Cabo, muchísimo menos. Estamos hablando de los alumnos y las alumnas. Los alumnos y todas las alumnas. Que fue para mí un poco, que por otro lado dije, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien! Que precisamente esta gente haya acudido al curso. Lo que pasa es que fue muy tensa, ¿sabes? Con mucha agresividad, mucha agresividad verbal hacia las ponentes, porque yo estaba pues como ahora, me presento y me quedo en un rincón
y tuvimos que salir Marta y yo a hacer apoyo ahí, porque es que dices, bueno, en ese anfiteatro, digo, saltan. Fue terrible, o sea, sí. Fue, o nos mirábamos, yo nunca en la vida he sentido esa. Brevemente, os cuento un poco cómo fue surgiendo. Había como dos talleres. El primero lo daba yo y el siguiente lo daba pues precisamente la persona que no ha podido venir, Paloma Jimena. Entonces, en el primer taller yo hablaba, bueno, un poco de la evolución del feminismo, una parte de lo que he dado hoy, la primera parte de lo que hemos trabajado hoy. Yo siempre procuro, bueno, pues eso, no adoctrinar, o sea, pues sí, cada uno que vaya pensando lo que quiera, pero claro, cuando puse el vídeo ya salió el tema de, ya, pero es que, bueno, fue una chica que estaba defendiendo a un chico, dijo, pero los hombres también tenemos esa presión, y salía a cuenta lo de Invictus, ¿os acordáis de la colonia esta que sale el hombre súper? Claro, y es verdad, y a partir de ahí empezamos a trabajar, porque es cierto también, y lo hemos comentado desde el primer minuto, que ellos también tienen una presión. Hay una presión, un estereotipo de cómo tienen que ser los hombres. Claro, lo que pasa es que en ese anuncio, incluso esa presión del hombre súper fuerte y guapísimo, la última imagen, ¿cuál es? Las mujeres esperando que llegue él, locas de alegría porque viene el hombre. A partir de ahí ya se pusieron un poco de uñas, pero bueno, la sesión fue avanzando, bueno. Pero luego llegó Paloma Jimena, y Paloma Jimena no se anda con bobadas. Primera dinámica, a ver, los chicos os quedáis en la primera fila y las chicas os vais al fondo. Pues ya empezó a haber un mosqueo de, bueno, pero ¿y esta? Porque no lo explicó, lógicamente, la dinámica la explicas después. Se empezaron a mosquear un poquito las chicas de, ¿pero de qué vas? Pero, sí, sí, te subes al fondo porque lo digo yo. Mosqueo generalizado. Siguiente fase, pone el comienzo de Pretty Woman. Para ver, hacer el análisis, precisamente lo comentabais antes, de cómo la cámara se fija solamente en partes del cuerpo, igual que a, como es la de 30 metros sobre el cielo. Sí, está. Es que el comienzo de las dos es verdad, sí, que es idéntico. Tremendo. Entonces se va fijando en partes del cuerpo de la mujer, pero claro, es Pretty Woman. Y meterse con Pretty Woman en ese momento fue como si estuvieras, no sé, pues renegando de los dioses, yo qué sé. Se pusieron, ahí hubo una violencia, pero ya una violencia verbal. O sea, empezaron a algunos chicos y chicas empezaron a gritar a Paloma Jimena, o sea, a hablarla mal, o sea, levantando mucho la voz. Es que se sentía como. Además, hablaba abajo para que solo escucharan las primeras filas, como para. Bueno, pues para poner muy de manifiesto y escenificar lo que pasa en el mundo. Entonces, hablaba bajito, solo oían los chicos que estaban adelante, y empecé a esperar a ver qué pasaba con eso, porque si piensas un poco, eso todo tiene pinta de experimento. Claro. O sea, no hace falta pensar mucho. Pero en aquel momento ya nadie tenía capacidad de pensar. Y entonces, pues, bueno, empezaron a insultar, y bueno. La verdad es que todo se hizo para algo. Sí, que estuvo fenomenal, estuvo fatal. Asustaron, de hecho, pero bueno, que haya paz en la tierra, yo cuidamos de nuevo durante. Les di la bienvenida de nuevo al curso y les dije qué guay que se hayan apuntado. Al final eso, porque es que incluso cuando antes María Luisa decía lo de esa, antes me has puesto ella, decía lo del aula. El aula es la López Prieto de mi cine, el aula más bonita que hay, puede que en Valladolid, preciosa. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Es un anfiteatro precioso, pero todos son almas, ¿de acuerdo? De cuerpo humano. ¿Pero cuerpo humano de qué? Continuo. Aún así, diciéndoles eso, aún así, ¿pero qué estáis viendo? Solo se ha estudiado siempre en el cuerpo humano hombre, porque estaba prohibido, entre otras cosas, llegar a la de un cuerpo de mujer, pero vamos, parece que estaba en nuestra edad para que la mujer estudiara a la mujer, pero solo eso era así. Les decíamos que los estudios nunca han sido, son estudios sesgados, porque nunca ha habido el mismo número de hombres que de mujeres. Y dentro de mujeres tienen que hacer partes, fértil, no fértil, okay. O sea que nunca ha habido un estudio claro para hacer estudios. Y nos saltaban, desgraciadamente eran alumnos de medicina y alumnos de enfermería que decían, ah, pues porque no querrán ir a las entrevistas. Es que es una actitud muy cerrada y que no querían comprender. Bueno, tuvimos nuestros más y nuestros menos, la verdad que nos dio ahí mucha adrenalina y todo, pero también os voy a contar el final. El final es que ahí había un trabajo, en ese curso duro, y tuvimos que hacer trabajo. Oye, pues
muchos de ellos me dieron perdona, no me sentaba. Ah, bueno, bueno. Porque se daban cuenta de que había habido claro. cambio. Lógicamente decían, ¿qué tiene que ver las enfermedades tropicales con el género? ¿Por qué lo plantan aquí? O sea, mi hija solo tenía como, estamos tan verdes. Pero vamos, dije, me gusta mucho porque resulta que a mí me pasaba exactamente lo mismo. Cuando yo era estudiante de enfermería, bueno, hace ya mucho tiempo, entonces, pues yo nunca lo hubiera pensado así, ¿sabes? Termina el curso, hay que escuchar, y efectivamente los trabajos se dio un cambio, Claro, yo creo que trabajar el género en salud es importantísimo, porque eso que tú dices nos ha pasado a los trabajadores hablando de temas, cuando siempre hay sesiones en los equipos, entonces bueno, como toques algo de género, alguna cosa de esas, siempre además hay uno o dos que saltan y el resto, bueno, pues acompaña, digamos. Entonces, bueno, pues cuando cuentas las cosas, por eso digo yo que cuando cuentas las cosas, las cuentas así, dependiendo de quién esté, como ya más o menos los conoces, pues hablas más o menos de este tema, o haces más hincapié en una cosa o en otra, bueno, tú luego lo disfrazas, el caso es que llegue y que salga. Mira, con esto del género, yo les hago una prueba a todos los residentes cuando ya llevan 3 años, de la cosa del corazón. Y les digo, oye, mira, que es que he leído un artículo, el alarde, es un poco antiguo, y he leído esto y tal, de lo del diagnóstico de los infartos, fíjate, las mujeres, no me podrás decir si hay más documentación, porque es que me gustaría leer más, me ha llamado tanto la atención, y soy yo, como, y se me quedan, ¿eh? Le digo, no, que nada, te estás segura, segurísima, que lo traiga. Y entonces, siguen, o sea, no tienen visión. No, a 2000, ya, pero no tienen 16. Visión. Claro, no se la han nadie dado. Y les da una visión de que. No, ni se lo cuestionan a nivel personal, ¿no? Porque a los demás también nos han dado la misma visión que al resto y sin embargo te vas cuestionando cosas, pero. Por eso os digo yo que la mirada, uno a veces ve lo que quiere ver, entonces siempre hay que ver un poquito más allá y preguntarse el por qué pasan estas cosas. Sí. En una profesión como enfermería que estamos tan. O sea, tenemos que tener unas características, se supone, cuando entras, ¿no? Tú has entrado en enfermería porque seguro que eres amable, porque seguro que es que te gustan muchísimo las personas. No, claro, que te quede bien claro. Claro, que ya te digo, es que es amable, en hombres y en mujeres. Pero que desde dentro no lo veamos lo estigmatizados que estamos como mujeres, sobre todo por eso. Porque es una profesión en femenina, se considera una profesión femenina igual que la de la maestra, igual que la de esta prostituta. Igual que las trabajadoras sociales. Aparte, qué casualidad que hay actores que lo consideran enfermería, trabajo social, como semiprofesiones. Ni siquiera nos dan el reconocimiento profesional que tenemos. Lo tenemos. Gracias de Halloween, que es el de trabajadora social. Trabajadora social. Que son femeninas. Maestra, trabajadora social. Trabajadora social. Ya vamos quitando el asistenta, sí. Bueno, que es que lo de asistenta ya tenía doble connotación, sí. Porque es que, bueno, o sea que... Pues ya son menos 10, yo me quedo con el fin de esta experiencia que tuvisteis, que es la esperanza de que es posible sí. que cambiemos todo, así que si queréis decir algo por dejaros a vosotras la palabra, para terminar... Yo solamente quería, a favor de también de lo de la formación que decía ella, yo estoy en el grupo de violencia de género de la gerencia y en el año 2009-10 o así estuvimos haciendo sesiones por todos los equipos y tal, y ese año se detectó, se hacía la pregunta, se trabajaba sobre violencia, que los profesionales, a pesar de esto que estamos contando, sí que están receptivos a esa formación cuando se les da y que sí que se nota. Con los recortes se dejó de hacer esa formación y entonces ha vuelto a caer, o sea, la detección fue así y ahora ha vuelto a caer y volvemos a estar en mínimos otra vez como el año. Pero bueno, yo entiendo que es algo que se vuelve a retomar y tal, o sea, que la formación, quiero decir, que tiene su fruto, ¿no? O sea, que bueno. Por lo pues mayor. Yo dos cosas muy rápidas. Una es anunciar unas jornadas que va a haber de las primeras jornadas de educación sexual que hay en la Universidad de Valladolid. Van a ser aquí en la Facultad de Educación y Trabajo Social, 14, 15 y 16 de noviembre. A lo mejor Marta os puede reenviar el enlace para que lo veáis. Serán por la tarde, de 4:30 a 9,
y hacen un poco, intentan ser algo práctico, y a pesar de que incluso viene gente, bueno, el padre de la sexología en España, que es Efigenio Mezúa, y gente bastante potente, pero gente que está trabajando en el día a día temas de educación sexual en muchos ámbitos muy diferenciados, porque este es otro tema tabú, como vosotros y vosotras sabéis, la educación sexual, la sexualidad en general, desde todos los puntos de vista, sigue siendo hoy en día tabú. Entonces, bueno, os paso la información. Y la otra cuestión, que yo creo que siempre es importante, es que creo que todos y todas nosotros y nosotras tenemos que cultivar siempre la empatía, me parece que es fundamental, y el juicio crítico. Nos digan lo que nos digan, al final lo tenemos que tamizar, lo tenemos que pensar por nosotros y por nosotras mismas, porque si no, incluso aunque yo os intente convencer de lo que sea, os estoy convenciendo, no, tenéis que pensar y tenéis que enjuiciar las relaciones y todo lo que os llegue de la cultura en la que estamos y del mundo en el que vivimos. Entonces yo creo que para mí esas dos cuestiones son fundamentales para la vida en general y para el tema del género en particular. Y nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues...